Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Rise of the New Champion. Y básicamente lo que vamos a ver en este vídeo, voy a hacer ya la pantalla grande, voy a bajar un poco, bueno, así está bien la música. Voy a hacer un poco la pantalla grande y básicamente lo que vamos a ver es una noticia que ha publicado ayer Bandai, pues relacionada con los equipos de juveniles que van a aparecer en el videojuego. Que bueno, y a su vez que van a participar en el campeonato juvenil internacional. Estos son los equipos, no va a haber más, por lo menos hasta que salga el juego. Cuando salga el juego, ya han dicho que si tienen un buen feedback, o sea, una buena respuesta de los fans y demás, pues que pueden añadir todo el contenido que esté en sus manos mediante formato DLCs. O bueno, sí, DLCs básicamente, ¿no? O actualizaciones gratuitas o cositas así. Pero básicamente a lo que vamos hoy es a los equipos que van a aparecer nada más salga el juego, o sea que ya vienen con el juego. Son 11 selecciones, pero esto tiene trampa. Y ahora pues vamos a hablar de ello. Primero vamos a repasar las 11 selecciones. Alemania, América, o bueno, Estados Unidos, Italia, England, que es básicamente Reino Unido, Uruguay, Senegal, estos son los Países Bajos, no sé pronunciar esto, así que nada, pasemos, Francia, Argentina, Brasil y Japón. Vale, estas son las 11. Con 11 equipos, por supuesto que es un poco difícil hacer un torneo y demás. Porque bueno, al menos que alguien pase directamente a la final y los otros 10 equipos se tengan que pelear entre ellos y el ganador pues se enfrente contra el que va a jugar la final, que quién sabe, a lo mejor es así, a lo mejor ya hay un equipo que va a ser tu rival último y los otros 10 tienen que enfrentarse. Pero quitando esa posibilidad o alguna cosa que pase en la historia, en principio tan solo van a participar 10 equipos y Brasil es un equipo que no va a participar. Brasil es un equipo que tú vas a tener que desbloquear cumpliendo ciertos requisitos en el juego, en la historia. Esto no recuerdo dónde lo he visto, ¿vale? Así que no es algo confirmado por ellos, es algo que yo creo. Es algo, o sea, lo he leído en una fuente, no me acuerdo dónde. Y es una de las posibilidades, y me quedé con esa copla y dije, pues es interesante comentar esta opción. Que Brasil sea un equipo que tú tengas que desbloquear. Un equipo que no te venga directamente, sino que tú pues tienes que cumplir unos requisitos en el juego, que a lo mejor pues no sé cuál será, marcar ciertos goles, o sacar cierta puntuación, o no sé, quedar X resultado en cierto partido, no sé cuáles podrían ser los requisitos. Todo esto lo sabremos cuando salga el juego. Bueno, dicho esto, vamos a repasar los equipos uno a uno y vamos a repasar los jugadores que van a salir en dichos equipos. Vamos a hacerlo en grande y vamos a empezar por el primero, por Germania, German Junior, que es pues Alemania Junior. Esto está en inglés, la wiki de inglés es la más completa, pero bueno, vamos a traducirlo al español, que para eso esto tiene un traductor. Y aún así tampoco nos importa mucho de lo que se diga. Bueno, es un equipo que aparece en Rise of the New Champions, eso ya lo sabemos. Y aquí, aunque ya nos traiga una plantilla completa de jugadores, los únicos jugadores que sabemos que van a aparecer sí o sí, o mejor dicho, que son los jugadores importantes, son Margus, Chester, bueno, Snyder, Chester, Karth, Hein. Y el portero Müller. Y luego está este otro Hein. Estos jugadores ya los conoceremos todos. Si hemos visto el anime, o si hemos jugado a los videojuegos, o si hemos leído el manga, porque salen. Todos ellos menos Cornelius Hein, que es un personaje exclusivo para este juego. Este es el único personaje que es exclusivo para aquí. Quitando esto, pues el resto son todos jugadores que ya han aparecido en otros sitios. Aquí tenemos una foto de ellos, pues enteros, de la plantilla completa, cuando los importantes. Luego, este es uno de los equipos que más jugadores va a tener
en su plantilla jugadores importantes, jugadores que hagan algo útil, ¿vale? Y no relleno, que el resto son relleno básicamente. Quitando a Japón y alguno más que vamos a ver, este es el equipo que más completo está con 6 jugadores, cubriendo además diferentes posiciones, tanto el portero, defensa, 3 mediocampistas, 2 delanteros, o sea, está todo muy cubierto. Este es el único que me rechina aquí porque no sé por qué está, pero bueno, da igual. Vamos a pasar a Estados Unidos. Este es un equipo exclusivo de este juego. ¿Vale? Aunque sí que aparece en el manga, en el anime no lo sé, no lo recuerdo, pero en el manga sí aparece un Estados Unidos, pero no es este equipo, es otro Estados Unidos. Este Estados Unidos es exclusivo de este videojuego. Y por lo tanto, los dos jugadores que son los importantes, de hecho aquí el relleno ya ni aparece, los dos jugadores importantes son estos dos y son exclusivos para el videojuego. Están hechos para este videojuego, no están ni en animes, ni en manga, ni en ningún sitio. Así que a ver qué tal. Dicho esto, vamos a pasar a Italia. Italia lo mismo, nos trae diferentes jugadores, todo relleno, menos los dos que nos interesan, que es el delantero y el portero. Gino Hernández y Leonardo Rusciano, o Rucciano, mejor dicho, que es este señor delantero. Estos jugadores, vamos a abrir aquí. Es un jugador, el Leonardo es un jugador creado para este videojuego. Y el señor Gino Hernández, pues es un jugador que ya aparece en mangas, videojuegos y en el anime también, si no me equivoco. Bueno, dicho esto, no hay mucho más que decir, solo hay dos jugadores importantes, el resto pues están ahí. Igual cogen alguna importancia en algún momento, quién sabe, pero en principio son todos relleno. Así que vamos a pasar a Reino Unido, England. De aquí tan solo hay un jugador importante y es el defensa Robson, que no es el portero Robinson. bueno, el defensa es el único importante, el resto son rellenos. Luego contestaremos al móvil. Este jugador, ¿qué iba a decir yo? Vale, este equipo y este jugador sí aparecen tanto en videojuegos, anime y manga, o sea, no es exclusivo de aquí. Así que vamos a pasar a la siguiente selección. Y la siguiente selección, por desgracia, no me sale en la wiki. Así que no puedo decir absolutamente nada de ella. Bueno, no puedo enseñar nada de ella en la wiki, mejor dicho. Pero el único jugador de Uruguay que vale la pena es Victorino, Ramón Victorino. Y es un jugador que ya ha aparecido en videojuegos, anime, manga, en todos lados. O sea, no es nadie nuevo. Vamos a pasar a la siguiente selección, que es Senegal. Senegal, como vamos a poder ver por aquí, Senegal sí aparece en otros sitios, ¿vale? Hay un Senegal olímpico, en los Juegos Olímpicos de Madrid y demás. O sea, sí aparece, por lo menos en los mangas sí aparece. Pero este Senegal y estos jugadores son exclusivos de... No vaya a liarme ahora, no, no me lío. Son exclusivos de... no sé hablar de verdad. Son exclusivos de este videojuego. Entre ellos tenemos a Ismaï Senghor, que es básicamente... ¿qué era este? Este era un centrocampista, que aquí pues lo vemos en una imagen. Supongo que esta imagen será del videojuego. Y luego pues tenemos a Moussa Malik Diallo o Diallo, que es básicamente un delantero, que aquí lo vemos pues haciendo una especie de remate del águila o algo así. Y también es exclusivo para el videojuego. Por lo tanto, estos dos jugadores son exclusivos, al igual que el equipo en sí, está creado para este videojuego. Así que a ver qué tal, a ver cuál es su historia y a ver el por qué están aquí. El siguiente equipo son los Países Bajos. Este es un equipo que, bueno, que ya aparecía también, vuelvo a decir lo mismo, en animes, videojuegos, mangas y etcétera. De hecho, en anime no lo recuerdo, pero en manga sí y en videojuegos también, si no me equivoco. Y este es otro de los equipos que tienen bastantes jugadores propios, o sea, propios, importantes, perdón. Aparte de todo el relleno. Y tiene pues la friolera de 6 jugadores, que son el portero Hans Dolman, el defensa Leo Dijk,
el mediocampista Ruud Kisman, el delantero Kaiser, otro delantero Johan y otro delantero que es Brian Broen. Bueno, estos señores. De estos jugadores no estoy seguro, dejadme mirar un segundito, vamos a verlos todos aquí. Vale, este ya ha aparecido en manga y demás, este también, este señor también, este también y este también. También, perfecto. Tal como pensaba, ninguno de ellos es exclusivo del videojuego. Vale, pues tampoco hay mucho más que decir de ellos, es un equipo bueno, que está bien. Y el hecho de que traiga 6 jugadores, pues está bastante guapo. Porque va a haber un poco más de... También a la hora de elegir personajes va a haber más variedad. Y a la hora de enfrentarte pues no vas a tener que preocuparte solo de uno. Como es el caso de Ramón Victorino. O en el caso de Senegal de 2. Son 11, pues oye, por lo menos que te preocupes de la mitad de la plantilla. El siguiente equipo es Francia. Que nos trae 3 y 1 es exclusivo del videojuego. Francia es un equipo que haya aparecido en anime, videojuegos y manga. Y tanto Pierre como Napoleón ya han aparecido en los dos casos. Pero Jean es un defensa creado exclusivamente para este videojuego. Entonces a ver si nos cuentan su historia, a ver qué tal es. Aquí al parecer pues sale con un remate, un defensa con un remate. Bueno, puede ser bien. Veremos en el videojuego qué tal es. Aquí también nos aparece a Moro como portero, pero... No sabría decirte si va a ser el portero o no, supongo que sí, pero bueno, quién sabe. No ha aparecido en lo que es en los 3 importantes. Vamos a ir a Argentina. En Argentina también tenemos a 3 jugadores importantes y los 3 han aparecido en videojuegos, anime y manga. Por lo tanto no hay nada exclusivo para el videojuego y ya conoceremos sus historias de sobra. Que es Juan Díaz, Galván y Alan Pascal. En Brasil, que este es un equipo bastante especial, ya que no es exclusivo del juego, pero su creación sí. Me explico. Estos jugadores, digamos que... ¿cómo lo explico? Han aparecido en diferentes arcos del manga, pero aquí los han juntado. Y aparte de juntarlos, también han hecho un portero exclusivo para el videojuego. Creo que es la mejor manera de explicarlo. Es un poco lío esto. Y debajo os voy a dejar en la descripción un vídeo que explica muy bien el equipo de Brasil, este equipo. Y explica muy bien a cada uno de sus personajes porque tienen una historia bastante curiosa. Sobre todo Carlos Vara tiene una historia muy muy buena. Así que bueno, yo os recomiendo pasaros, va a estar debajo. No sé qué pondré pues vídeo explicación Brasil o algo así, le dais ahí clic, os envía a otro canal de YouTube, que es pues quien ha hecho el vídeo, el creador, o bueno en este caso creadora del vídeo, así que lo miráis, que es bastante curioso. Por lo demás, ¿qué puedo decir? Es un equipo que va a dar mucha caña, se supone que es el equipo más fuerte, y eso que tan solo cuenta con 4 jugadores, uno en cada posición. Pero se supone que va a ser el equipo más fuerte del torneo. Y como he dicho, creo que es un equipo que se tendrá que desbloquear. Pero esto, como son cosas mías, pues no tengo ni idea, así que mejor no digo nada. Bueno, ¿no lo hemos visto? No lo hemos visto. Pues tenemos a Keisinho en la portería, que es el jugador exclusivo de este equipo, de este videojuego, perdón. Tenemos a Alberto en la defensa, a Luciano Leo en el mediocampo y a Carlos Vara, que este es uno de los mejores jugadores que hay, en la delantera. Vamos a pasar al Japón, que este tiene telita, pero telita. Japón claramente va a ser el equipo más importante y el equipo más fuerte que hay, está clarísimo. Y por ello, pues quien lo vamos a controlar, vamos a ser nosotros. Vale, este equipo es difícil de explicar porque son muchos jugadores y todos ellos han aparecido en manga, anime, videojuegos y por todos lados. Como veis, está la plantilla completa de todos los japoneses y la parte más importante de esto y es que apareces tú, el New Hero. Tú eres el nuevo jugador que pertenece al equipo japonés.
Este es el único añadido que podría hacer o el único detalle que podría decir sobre el equipo. Por lo demás, pues todos los jugadores buenísimos, está claro. Todos con papeles muy importantes, todos ganadores de todo, básicamente es Japón, es el protagonista. Así que no hay mucho más que decir. Y con esto, pues se acabaría. Ya estarían los 11 equipos más o menos explicados y enseñados. No sé qué más deciros, la verdad. Vais a tener abajo un enlace a esta página en concreto de la Wikipedia. Bueno, de la Wiki, esto no es la Wikipedia, perdón. Donde pues vais a poder comprobar cada uno de los equipos. Aquí os van a salir sus contrapartes de manga, anime, ¿vale? Y aparte de eso también van a salir equipos como es el Portugal y el Polonia o el España. Estos equipos no están metidos en el videojuego, ¿vale? Aunque aparezcan aquí. Aparecen aquí porque son equipos sub-16. Son posibles candidatos para futuras entregas o para futuros DLCs, actualizaciones, pero no son jugadores que estén metidos actualmente. Bueno, sé que es un vídeo un poquitín costoso de llevar, de aguantar, tampoco da información nueva, simplemente es un repaso a lo que ya sabíamos, a los 11 jugadores que hay, que pues ya han confirmado que van a ser estos 11, que no va a haber más, y por lo tanto, pues nada. Me despido ya, digo lo de siempre. Si os ha gustado, darle a like, compartirlo, suscribiros, dejar abajo en los comentarios lo que queráis. Y nada, estaros atentos porque ya queda menos, quedan 9 días para que salga el dichoso juego, que le tengo unas ganas tremendas. Y bueno, con esto y un bizcocho nos veremos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será.